Vale. Hablar con Momo. Salta al barco cuando estés listo. Vámonos de aquí. Vale, no hay nada por aquí, ni... a ver. Aparte de mierda por un tubo. A ver, espérate. Ah, no, este es el barco que vamos a ir. Esto está como muy iluminado. Me da que pensar que podría hacer algo. O subir, o... espera. No puedo... a ver. Aquí no puedo meterme, ¿no? Ah, no, vale, pues esto no es... no, vale. A ver. Aquí dentro. No. Pues nada, vámonos, creo que ya está todo. No puedo creer que encontrases a Doc y consiguieras el defluxor. Con esto vamos a poder buscar a Baltasar. Vamos. Venga. Ahora sí, alcantarillas. Uf, vaya zona. El lugar por los pies de punta. Pues sí, la verdad. Mira qué guapo, tío. Vale, tocará abrir la puerta desde el otro lado. No veo la manera de abrir la puerta. Pues está... claro, bueno, obviamente. Ahí. Lo que pasa es que no va a ser tan fácil, creo yo. No va a ser tan fácil. Como ir allí. Es que tú fíjate lo que hay aquí, tío. Esto me recuerda un poco a Dead Space, ¿sabes? Uf. Aquí se va a armar una. Esto va a explotar. Esto va a explotar. Y van a salir aquí 1000. Las... buena. Buenísima. Bueno, pues tampoco ha sido tan complicado. He estado tan lejos de los suburbios. Contigo aquí ni siquiera tengo miedo. Caray, gracias, hombre. He cumplido. Uf, qué zona, chaval. He estado tan lejos de los suburbios. Ah, vale, esto es lo que me has dicho ahora.
hagamos. Si van ahí todo de chill, sí, la verdad. ¡Hala! Vaya petardazo de... Eso me parece ya que no se arregla pasando ya al otro lado, ¿eh? Toda esta vieja maquinaria está rota ahora. Creo que solo podemos abrirla manualmente. Vale. Vale, tendré que pasar yo. Uf, vaya fuerza, chaval, para abrir esto, loco. ¿Qué dices? ¿En serio? Pero joder, me va a decir sin fuerza, tú. ¿Puedo pasar o no? No puedo seguir contigo, pero no dejaré de buscar una forma de salir de aquí. Cuando encuentres a Baltasar y Clementine, deje que fui un valiente. Diles que fui valiente. No, hombre, no, tío. Ya los encontrarás tú también. Pero de momento tengo que pasar yo. ¡Hostias! La banda sonora de este juego. Goti ha dicho que es música de ascensor, ¿eh? Ahora, yo concuerdo en que es una... La música de este juego me parece una pasada. Van para Goti cuando venga, ¿eh? Prepara tu bala de plata. Hostias, ya verás tú aquí. Corre. A mí me parece tremenda, tío, la banda sonora de este juego, tío. Lo he dicho antes. Hostias, tú lo que hay aquí. Verás tú. La que se va a armar. Bueno, a ver, si voy por aquí no explotan. Tengo que estar un rato ahí para que exploten. O sea que... Vale, bien. ¿Esta es la puerta? A subirme aquí. ¿Y aquí qué hago? Ah, vale. Vaya putada. Vale. Tranquilos. Mierda. Bien, buenísima. Seguimos. Dios, qué asqueroso el sonido. Esto recuerda un montón a... Es lo que os digo, a Dead Space. ¡Hostias! Es que... Mola mucho, tío. Tienes de todo. Tienes un poco rollo jazz. Tienes blues. Tienes esto, que es como... Como un minimal. Una historia así industrial. Súper lofi también. No sé, está guapo, tío. ¿Qué es esto?
¿Qué coño? Pero a ver, ¿qué tengo que ir para allá? Dios, qué vaya zona, tú. Hay muchos. Y van a ir saliendo. ¿Van a ir saliendo? Vale, hay que seguir para allá, pues. Vale, bien, 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 bien. Ahí hay una entrada, ¿podemos pasar? No. Este es que, qué ascazo, tío. ¡Está! ¡Su puta madre! ¡Madre mía! Claro, es que van explotando esto, tío. Va explotando. Como, sí, como un chill minimal mezclado con lofi industrial, ¿sabes? Es una cosa súper extraña, tío. Dale, cafecito colombiano para ver el Michi del Sun. Cuidado. Está guapo el tema de que tengas que ir dosificando el tema del ataque este, porque si no todo el mundo lo haría todo el rato. Claro. Es ahí la habilidad. A ver, que ya os digo que se sobrecalienta, pero tampoco es muy difícil, ¿eh? Esto es tan... Están los ojos cerrados. Abrir cerradura. Vale, abrimos la puerta. Oh, oh. Se ha despertado la bestia. ¿Y ahora qué? Supongo que regresar. ¡Oh! ¡Guau, guau, guau, guau! Buena. Corre. No, por aquí no. ¿Qué dices tú? ¿Y dónde? ¿Qué tengo que regresar entonces? Bueno, supongo que sí. Oh, hay muchos, ¿eh? Tranquilos. A ver. Vale, supongo que es por aquí, o por donde coño es, tío. Entonces, si por aquí no es, aquí no puedo bajar. Ah, vale, es que he bajado. ¿Dónde, de dónde vengo yo? Ah, por ahí. Ah. Recordar, un recuerdo. Esta sustancia crece en todos los lugares donde hay zurks.
¿De qué está hecha? Parece latir como si estuviera viva. ¿Crees que estamos dentro de un organismo gigante? Uf, siempre se ponen los circuitos de punta. Dios, flipáis con esto, tío. ¿No puedo pasar? No. No. Vale, por aquí no puedo pasar, ¿eh? No. Fin del trayecto. Pues entonces la historia está allí. No sé si dónde. Vamos a ver. Ah, tengo que activar el otro. Vale. No lo había visto. Vale. Dios. No había visto que habían dos. Vale, mucho ojo porque ahora sí que ya verás tú, ¿eh? Ah, no, espérate. Vamos a ver por aquí. Hostias, tú. No me gusta la expresión de este robot. Hostias, ¿qué me estás contando? Hostias. No podrá. Mierda, tío. Ha sido demasiado. Tocará... Mira. Tocará correr. Bueno, al menos me perderé el chiste de Ernesto. Vamos. Nos acostumbramos muy fácil, muy rápido a lo bueno. Supongo que es por aquí, no tengo ni idea. ¡Hostias! Supongo que es aquí. ¡Vamos, loco! Que ya llegó. Buenísima. Menos mal. Estaba oscuro, estaba solo, sentí como si estuviera de vuelta en la red. Pero tú me salvaste, gracias amigo. Obtener tanto poder fue duro para mi núcleo. Hombre, el deflux está completamente destruido, tenemos que tener cuidado, vaya por Dios. Bueno, no pasa nada. Piratear sistema de ventilación. Venga, let's go. Nah, está bien. No es motivo de ban. ¿Y eso que no era tuyo, Ernesto? Anda, mira. Conocer. ¿Dónde estamos? Un viajero de las alcantarillas. Hace mucho que no veía a alguien como tú.
¿Eres el que nos contactó antes, el pequeño forastero? El forastero es Baltasar, te ha estado esperando. Está meditando en lo alto de nuestro pueblo. Hostias, tú. Mira, chaval, cómo mola. Anti-Village. Hostia, qué guapo, tú. El científico al que ayudaba solía tener una máquina como esta. Estaba enfermo, era su última esperanza. Entró en la máquina. Pero yo no estaba con él, estaba solo. ¿Qué estaba haciendo? Se cargó a sí mismo el ordenador como si fuera un archivo y luego todo fue diferente. Pero algo salió mal con la carga. Estuvo atrapado durante cientos de años, hasta que apareció un pequeño gato. ¿Sabes? Era yo. Yo era científico. ¿Qué dices? Yo era humano. Yo necesito un momento. Anda. Lo siento. ¿Cómo? Necesito un momento, no tengo ganas de hablar ahora, vale, vale. Si ahora se ha dado cuenta. Le tiro la pintura, ¿vale? Se ha dado cuenta de que es él, tío. Flipas. Entonces está como así como. Me encanta, tío. Vale, no, de momento no podemos conocer a nadie porque no está. Está el robotito con depresión. Catástrofe, tú. Hostias, qué putada. Lo he hecho por. Mira, cuando lo he hecho, digo mierda. Y ya no había vuelta atrás, tú. Vaya tela. Sorry. Típico de gatos, claro, son cosas muy, muy de gatos, tío, esto. Hostia, ahora me sale súper mal, tío. Dios. Una televisión encima de una lavadora. Esto es una antigua cocina con libros dentro. A ver, esto es para subir, no. De momento vamos a mirar esta zona. Esto es para ponerse aquí a dormir, ¿no? Pobre. Vamos a bajar. Va a ser por aquí ahora. ¿Qué más he olvidado? De haber tenido padres, amigos. ¿Qué les pasó a todos? Quería abrir la ciudad, pero ¿queda alguien a quien salvar? Bueno, vale, parece que se le ha pasado un poco, ¿no? ¿O no? Aún no. No, no puedo. No, no se le ha pasado aún. A ver. A ver, subiremos aquí. Ah, no, aquí hemos subido. Ah, pues solo había esto. Espérate.
es esto? ¿Qué es esto? El tío se ha asustado, tú. ¿Que es que no sabes que hay que interrumpir, no interrumpir un compañero durante una meditación trascendental? Ah, eres tú. Estabas con Momo cuando recibimos esa llamada antes. Me alegro de conocerte por fin, forastero. Conoces a Momo y a Doc, por lo que ya estás familiarizado con nosotros, los forasteros. Les echo de menos. Su recuerdo me calma. Momo se quedó en los suburbios. He oído que ayudaste a encontrar a Doc y Clementine. Ahora está en el centro. Si todavía quieres ver el exterior, ella es la que te puede llevar ahí. Por lo visto, tenía algún plan para irse de la ciudad. Toma esto. Escribí su dirección en el reverso de esta foto. Nuevo objeto conseguido. Para llegar al centro, trepa a nuestro pequeño pueblo. Debería ser fácil para alguien tan hábil como tú. Si logras llegar al exterior, serás el primero. Te deseo buena suerte, pero no la necesitas. Creo en ti. Vale, tocará escalar. Perdona por apagarme antes. No, hombre. Soy humano, probablemente el último que queda en el mundo. Ahora mira qué queda de mí. He recuperado tanto. ¿Cuándo he olvidado? Quizás si encontramos a Clementine podemos restaurar mis recuerdos y llevarte también a casa. Podemos volver a bajar y obtener más información de los compañeros y seguir hasta el centro. No, vamos a bajar, estaba pensando en esto. Yo estaba pensando en esto, en bajar y conocer. Porque hay mucha gente que no hemos hablado con ella. Vale, parece ser que lo hemos animado un poquito. A ver. A ver, tú. Surfs eléctricos por todas partes. Vale, este es Isaac. ¿La música? ¿Quién coño dice que esto es música de ascensor, tío? Bueno, a ver, sí que es cierto que no era este tipo de música, pero... Pero es que da igual, la otra tampoco lo era. A ver, aquí. ¡Hola! Kundelich. Hacía mucho que no teníamos un visitante. Bueno, excepto esos malditos Zurs, claro. Imagina si pudiésemos aprovechar su potencia. Tenerlos corriendo en una rueda o algo así. Entonces, desperdiciar su potencial. De mayor quiero ser genial como la tía Clementine. Bilite. Quería explorar como ella, pero los adultos nos prohibieron salir del Ant Village. Ant Village o Anti-Village. A ver, más abajo. Más abajo puedo ir. Aquí, aquí, aquí. No voy a saltar de nuevo, prometido. Conocer. Estadísticamente debería haber ganado al menos 8 veces. Ah, muy bien. ¿Y tú? Noam, 9.536 partidas ganadas a 6. ¡Hostias, tú! ¿Qué dices, chaval? No le digas a nadie que estoy programado para ganar en este juego. No, no, tranquilo, no, no tengo necesidad. ¿Sabías que hay más de 900 tonos de pintura blanca? No se lo digas a nadie, pero estoy creando mi propio tono de pintura. Lo llamo marrón basura. Oye, mola el nombre, ¿eh? Marrón basura. Mira, a ver estos. Sores. Maya está en un periodo desconstructivista, eso dice. Seguro que se convertirá en un gran artista, pero ojalá pudiera practicar en otro lugar. Me encanta el olor a pintura fresca. Me recuerda... Oh, espera. No puedo leer nada, qué pena. Vaya, ¿te pareces a mí? Te comprendo, I feel you, bro. ¿Y este? ¿Hemos hablado con él? Alexander, es relajante el sonido de la basura cayendo, cascadas brillantes sin peligros. Es un lugar maravilloso para escribir mis poemas. Escucha. Tú, poderoso hormigón, que me proteges en tu vientre, ¿serás también mi tumba? ¿Crees que es demasiado solemne? No, parece sacado un poco como el chiste del cuñado de Ernesto. Vale, pues yo creo que podríamos seguir adelante. Pero ahí tenemos más cosas, que no hemos mirado.
Espérate. Hostia, tú, mira lo de que no hay una carretera sin, o sea, una calle sin, joder, que se acaba, coño, que no me sale. Conocer. Coquime. Esta comida es horrible, pero es lo único que hay. Tendré que desatornillar mi carcasa frontal si sigo comiendo esta basura. A ver. Nico, la gente me llama Chef Hojalata. Me especializo en reciclar las sobras. Plato especial de hoy, ramen J45 con mi ingrediente secreto. Ay, madre, ¿cuál será el ingrediente secreto? No quiero ni saberlo. Vale, a ver, un momento. Aquí me sale. ¿Planta amarilla? ¿Qué es esto? ¿Y esa planta amarilla que acabo de agenciarme? A ver. A ver, un momento. Planta amarilla. Para algo servirá. Ah, por aquí, por aquí. No puedo subir, tío. No puedo subirme. Ah, espera, 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 espera. Ahora lo veo. Ah, espera, que este me pedirá flores o algo. Ya verás. Pero a cambio de... O no, a cambio de nada. A ver. Hola, colega, ¿qué tal? ¿Sabías que la tía Clementine nos enseña a cultivar plantas especiales que pueden vivir sin luz solar? Tengo una colección enorme. ¿Quieres verlas? Aunque todavía me faltan algunos colores. Me falta una planta amarilla, roja y morada. Ojalá alguien pequeño y ágil pudiera conseguírmelas. Vaya por Dios. Vale, pues toma. Me encanta ese color, gracias. ¿Podrías encontrar la otra, por favor? Por favor, venga, va. Vamos a encontrar flores blancas y moradas, ha dicho. A ver. Amarilla, roja y morada, vale. Roja y morada. Bueno, venga. Vamos a hacer un poco de... Me aburro. La tía Clementine solía dar clases aquí. Aprendimos muchas cosas geniales. Vale, aquí no tenemos nada. 11 de octubre. Vale, pues tocará buscar flores rojas. ¿Pero dónde, tío? Bueno, rojas y moradas, que no he visto ni una. Vamos a bajar. Seguramente, a ver si encontramos alguna. Vamos a hacer un poco de repaso. Me gustan hacer estas cosas a mí. Tenéis que tener un poco de paciencia. A mí estas cosas me molan hacerlas. Ahora, si veo que es muy que no encuentro nada, entonces ya, a ver, por aquí había la amarilla. Ah, ¿estos serán las moradas, aquellas de allí? Vale. Pues creo que podemos subir por ese árbol de ahí, ¿eh? A ver, ¿puedo subirme aquí? Ah, sí, ya lo creo. Planta morada. Vale. Y rojas no habrá, ¿no? Por aquí. Rojas no he visto nada, ¿eh? A ver, vamos abajo del todo. A ver si vemos algo desde aquí. Va a ser complicado, ¿eh? Eso es lo que me jode. ¡Ah, míralas! Las he visto. Vale. Mira cómo estaba escondido esto aquí, ¿eh? No, hombre, ¿qué haces? Vale, es por aquí que vamos a por las flores. Esto, por aquí. A ver, ¿estos qué dicen?
Jenkins, puede que algunos llamen esto basura. Yo los llamo tesoros. Tú verás. Mocha, era un simple ayudante hace muchos ciclos, pero me convertí en un buscador de tesoros. No te dejes engañar por cómo suena. Puede ser duro y espantoso, como este brazo que acabo de encontrar. Pobre hombre, que se oxide en paz. ¡Hostia! Qué fuerte. Venga, flor roja. Lo tenemos. Vale, pues ya tenemos aquí las flores. Si no eres, si no quieres ayudarme, no pasa nada. Pero a mí me enseña a ayudar a los demás, no es por nada. Oye, no seas tan borde, que las has perdido tú, ¿eh? O sea, a ver. Por lo visto es una planta rara, gracias. ¿La podéis encontrar la otra, por favor? Venga, va. Wow, qué bonitas, gracias. Las has encontrado todas, muchas gracias. Como recompensa, toma mi chapa. Mira qué bien. Chapa de la planta, de planta. Está genial, las cuidaré ahora, hasta luego. Perfecto. Hemos hecho una buena acción. Ups. Ahí no puedo saltar, vale. Espera, tenemos aquí... No, no, tenemos que subir por aquí. Aquí no puedo subirme. Ah, vale, sí. De momento que he entendido la historia del juego. Hombre, pues que tenemos que salir de aquí. Estamos ayudando también a los robots a encontrarse entre ellos, básicamente. A ver, tampoco es que sea una virguería, pero básicamente eso. Y entonces estamos ayudándonos unos a otros. Yo estoy ayudando a los robots y los robots me ayudarán a salir. Básicamente es la historia. También es verdad que el trasfondo no queda muy claro. A ver qué ha pasado con los humanos y todo esto hubiera estado guay, ¿sabes? Lo que sí que estoy como entendiendo de que todos estos que vemos aquí fueron humanos en su día y no se dan cuenta, ¿vale? Porque hemos visto al androide ese que llevamos con nosotros, se ha dado cuenta de que era humano y le ha entrado toda la depresión, ¿vale? De que había sido humano en su momento. Por lo tanto, interpreto que si él lo ha sido, puede ser que los demás también hayan sido, como en Soma pasaba, ¿no? Almas guardadas en aparatos y no se acuerdan, ¿sabes? Podría ser. Esto es una teoría mía, ya no lo sé. Vale. Pues seguimos.